Esta ha sido una primera presentación, que es de estilo casi, acerca de la situación económica y las perspectivas que en este sentido tiene el Uruguay. Hicimos un repaso de las principales características de esa situación económica, el crecimiento del país, la inversión, las exportaciones, el empleo y también indicadores sociales como la caída de la pobreza, como la caída de la indigencia, la mejor distribución del ingreso, el hecho de que Uruguay ha alcanzado el primer lugar en América Latina en materia de ingreso por habitante, estamos en 17 mil dólares, y la mejor distribución de ese ingreso por muy lejos en toda la región. Y luego, en una especie de segundo capítulo, abordamos los compromisos que el país se ha trazado para este periodo de gobierno y en los que el Ministerio de Economía, como siempre, tendrá que jugar un papel muy importante. Por un lado, continuar con los cambios en la estructura productiva, promoviendo especialmente la innovación, el conocimiento. Por otro lado, aumentar el potencial físico del país en materia infraestructural, transportes, comunicaciones, puertos, energía. Mejorar, obviamente, el funcionamiento y los resultados del sistema educativo. Consolidar una inserción internacional que le permita al Uruguay aprovechar todo el potencial interno que tiene. Fueron los temas más importantes que estuvimos analizando hoy. En lo que repito, es una primera presentación general que luego, a medida que vayamos avanzando en la definición de políticas, tendremos que ir también explicando ante los señores legisladores.